Es importante que nuestros pacientes sepan que aunque estén saludables, aunque no estén enfermos, no tengan fiebre, existen las visitas preventivas. Estas visitas se deben de hacer dependiendo de la edad del paciente. Si son más pequeños, vamos a tener más visitas. Si son más grandes, usualmente pues vamos a tener menos visitas. En esas visitas vamos a ver, por ejemplo, en la visita de los 2 meses de un recién nacido, vamos a ver el tamaño de la cabeza, vamos a ver cómo está creciendo, vamos a ver el peso, vamos a contestar preguntas de la lactancia, si la mamá tiene alguna pregunta relacionada a la lactancia, y vamos también a hablar, pues obviamente, de todo lo que tiene que ver con prevención, específicamente vacunas. En esa visita, pues uno aprovecha de los 2 meses, tanto en los niños como en las niñas, y hablamos de las vacunas que nos tocan a los 2 meses y el por qué hay que ponerlas y el perfil de seguridad y de eficacia de estas vacunas. Existe algo que se llama el esquema de vacunación. Esto está establecido ya por la Academia Americana de Pediatría, por el CDC, por el FDA. Son unas guías que son internacionales, pero usamos en Puerto Rico las mismas que se usan en Estados Unidos. Estas guías se han trabajado y se han evaluado luego de estudios clínicos donde demuestra en qué momento hay que poner las vacunas, qué vacunas hay que poner y de esa forma podemos entonces tener una mejor respuesta inmunológica a estas vacunas. Existe también los pacientes que no han seguido estas recomendaciones al pie de la letra. Existe lo que se llama un catch-up. Un catch-up es para estas personas que no tienen las vacunas al día, pues hacemos un esquema de vacunación que sea apropiado para completar esas vacunas que no las tiene al día el paciente y así esté protegido para enfermedades que son muy serias, que pueden causar mucha morbilidad y mortalidad. Eso quiere decir mucha enfermedad y puede haber inclusive prevención de muerte al vacunarse a nuestros pacientes. Muchas veces nos preguntan dónde se deben de vacunar los niños o los pacientes adolescentes o los adultos jóvenes. Tienen que acordarse que los pediatras vamos a estar evaluando pacientes desde la visita prenatal hasta que tienen 21 años. Y el sitio idóneo, el sitio perfecto, el sitio donde se deben ser administradas las vacunas es en la oficina del pediatra. Pues porque este pediatra va a orientarle, le va a hablar del beneficio. El pediatra es el conocedor en todo lo que tiene que ver con la medicina de preventiva, la prevención de enfermedades, en este caso mediante la vacunación. Así que es importante que sean en el medical home, en el hogar del médico, en la oficina del pediatra de su confianza, del pediatra que usted siempre ha ido. Cuando los niños o algunos padres, porque los niños no deciden, son los padres, cuando los padres deciden no vacunar a sus hijos, podemos encontrarnos pues con enfermedades tan serias como meningitis por neumococo o meningitis por meningococo, que son condiciones bien serias que van a causar mucho daño en nuestros pacientes, daños que pudieran quedarse sordos, con problemas visuales, inclusive pues con retardación mental cuando son los casos muy severos. Así que las vacunas hoy en día se deben de usar porque a pesar de que no tenemos todas estas enfermedades circulando a montón como está el COVID-19 en este momento, las enfermedades todavía están circulando y si uno tiene la mala suerte de que pues, se infecte pues, con alguna de las bacterias o alguno de los virus que son prevenibles con vacunas, pues puede haber muchas complicaciones en nuestros pacientes y vas a acabar gastando más en medicamentos, en hospital, el mal rato. Así que las vacunas deben de saber que son seguras, son eficaces, se administran a nivel mundial. No es solamente en Estados Unidos, no es solamente en Puerto Rico y en Puerto Rico tenemos la dicha de que están cubiertas por el Departamento de Salud y las que no están cubiertas por el Departamento de Salud por Vaccine for Children están cubiertas por los planes médicos. Es ley que estén cubiertas sin pagar deducible por los planes médicos en la mayor parte de las vacunas. Hay algunas que son diferentes, pero la mayor parte son así. Es importante que sepan que no hay escasez de vacunas, que las vacunas están disponibles, su pediatra va a tener las vacunas y si su pediatra es un pediatra que no vacuna, le va a referir a algún otro pediatra, colega suyo, que esté vacunando y luego se devuelve al pediatra de cabecera. Pero ese pediatra suyo le va a hablar del porqué de las vacunas, cuáles son las vacunas que le tocan a la persona. Te puedo mencionar que a los 2 meses pues toca la vacuna de tétano difteritoferina, la de polio, la de hemófilos influenza, que eso causa meningitis, una que es de neumococo, una que es para evitar vómitos y diarrea, que es la de rotavirus. Y
Esas son las vacunas de los 2 meses y hepatitis B. Al año, por ejemplo, hay que vacunar a nuestros pacientes para sarampión, varicela, hepatitis A. Hay que poner una prueba de tuberculina. Eso es importante en la visita del año. Luego, a los 15 meses hay unos refuerzos, a los 4 años hay otros refuerzos. Interesantemente, luego en la visita de los 11 años, ahí también volvemos a vacunar. Antes eso se hacía a los 14 años, ahora se hace a los 11 años. Vamos entonces a administrar la vacuna de tétano, difteria y tosferina, la vacuna de el virus del papiloma humano que previene cáncer de ano en los varones, cáncer de cérvix en las mujeres y ahora, como les mencioné, también previene el cáncer orofaríngeo. Tiene indicación para prevenir el cáncer orofaríngeo o cáncer de cabeza y cuello, como también le llamamos, y la vacuna de tétano, difteria y tosferina. Esas son las 3 pinchacitos que administramos a los 11 años y luego a los 16, que son unos refuerzos también. Pero todo eso su pediatra le va a informar. Por eso es importante que vayas al pediatra. No solamente cuando estés enfermo, que vayas al pediatra cuando estés en salud para hablar de todo lo que pues, son la visita de pacientes sanos.